Mi nombre es Margarita Llamas Quiles. Nací aquí en El Chante, para la salida de la sidra, para el centro de salud. Y tengo nací en 1936. Voy a cumplir 84 años. Platíquenos cómo sucedió lo que me comentaba, que era la cueva del Pedregoso. Yo sé lo que me contaba doña Úrsula, era que acá estaba un árbol de villa, la entrada ya del cerrito para subir, y estaba una piedra tapando como la puerta. Pero ya ahorita tiempos que no andamos por ese lado, pero antes sí se veía. ¿Cuántos años hace más o menos que usted iba a visitar a caminar por el cerro? Pues desde que estábamos, yo creo que de 9, 10 años ya vivíamos nosotros ahí enfrente y subíamos al cerrito. Vivía mi tío Mato. Esa era la casa de mis padres. Y allí ya nos venimos yo ya de 9 años. ¿Sí? Cuando iba usted al cerro, ¿qué había? ¿Cómo era antes? Pues era una piedra grande que estaba allí tapando, pero nosotros no sabíamos qué era. Después ya doña Ángela me contaba que era la entrada a esa cueva. Y que muchas personas que iban, dizque a ver si sacaban algo, pero que tenían que ir 12 y uno tenía que quedar. ¿Para entrar a la cueva? Sí, de que allí se tenía que morir uno. Entonces nadie iba. Porque había muchas cosas en esa cueva, en ese túnel, y que salía al Pedregoso. ¿Cuando usted iba, le pasaban cosas raras? No, allí, por este lado no. Cuando íbamos acá al Pedregoso, de que íbamos a la talla, a veces veíamos cosas que pensábamos que diario había. No, otras veces íbamos y no había nada. Decían que estaba encantado, quién sabe. Porque a veces hallábamos hasta limones, guayabas. Árboles verdes. Árboles. Sí, muchos. ¿Sí? Y otras veces íbamos y nada había. Hay jardines también había. Sí. Y otras veces íbamos y nada había. Por eso decían que estaba encantado. Hay tanto rigor. ¿Dónde sí está la cueva? Y... ¿qué es lo que hay dentro, que se dice que hay dentro de la cueva? Pues estos se asomaban, a veces que había carcañales de animales, de que se metían unos animales a tragar de otro. Eso es lo que se veía, pero no nos metíamos, sí se veía que... es como una piedra grande, ¿verdad, güey? Porque tu tío Eduardo llegó a ir con nosotros también, donde íbamos con él. Él también le gustaba andar con nosotros. Claro, Eddie, ¿verdad? Y luego Dario Quiles también llegaron a ir a esa cueva. Sí. Yo lo que escuché que supuestamente los hacendados ahí guardaban las armas, o escondían las armas. No, pues en el túnel ese, que es donde había y lo que se habían robado los de tal, que estaban muchas cosas sagradas, ¿sabes? Pero que estaban, pues decían que endosadas o como. Encantadas. Y que no podía, y que si alguien quería, tenía que morir uno allí, quién sabe si sería cierto. ¿Por qué motivo robaron en Talpa? Pues los rateros seguro, o eran de los tropas o qué eran. No sé, pero que había robos. Y que eran seguro de la revolución o algo así. Que robaron. Y acá vinieron a esconder todo eso. Yo así me contaba doña Úrsula, que cuando el último arrebate se fue ella, don Cornelio y todos los vecinitos de aquí se fueron a esconderse para allá, porque venía la tropa. Y aquí don Cadio, el dueño de la casa, tenía bolsas de alazanas y de 00720 y se las llevó allá en la casa de María Gallegos y de Marcial, de doña Úrsula. Estaba allá, atrás, estaba un pozo de soga, y allí metieron el dinero ese, que era en bolsas. Y cuando ya se acabó el arrebate, se vinieron y que lo sacó de vuelta el dueño, y que se lo iba a llevar al grullo.
pero se muere antes. No se supo si quedó aquí o qué se haría, porque vino mucha gente a Esquerrada, hasta el padre Peña, dijo Esquerrada. ¿Quién es el padre Peña? Pues uno, hijo de Don Águeda Corona. Ese aquí cantó su misa. ¿Aquí vivió el padre? El padre Peña, sí, pues aquí estuviera. Y de aquí lo corrieron, no sé qué cosa había, y la mandaron sabe hasta dónde. Y quién sabe, dicen que murió por allá, quién sabe en qué parte estaba. Sobre el Pedregoso, la cueva que dice, ahí había varias cuevas o nomás había una cueva que llegaba a ese lugar. Pues aquí nomás tenía la entrada, decían que era la entrada, pero nosotros nunca le calamos, nomás veíamos una piedra grande que estaba tapando la puerta, que era la entrada. Así me contaba Doña Justina también. ¿Y usted se acuerda? ¿Le llegó a mirar la entrada? No, sí, pues la piedra tapando, nomás, nada más. Nosotros no le calábamos a meternos, ¿no? Nomás esto bien. ¿Sabe quién? Estaba un árbol de levilla, ahí cerquita de la cueva, pero ya ni el árbol está. ¿Usted sabe quién entró a esa cueva? No, nadie se animaba, porque tenía que quedar uno allí. Ah, tenía que morir uno. El padre Peña también nos quedaba, vino mucha gente a quedar aquí en la casa. Las piezas todo estaba cerrado. Porque venían a buscar dinero pensando que aquí había quedado esta bolsa. Porque era mucho dinero lo que tenía el hijito de aquí. Y como aquí no le salen algún ánima o que le asusten. No, eso yo nunca vi nada, pero sí oía cosas toda la noche. Me recién casado. En 1936 nací yo. En el 56 me casé. Y siempre hemos vivido aquí. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha escuchado? Mira, se oían pasos. Oíamos los pasos. Oíamos que nos hablaban. Pero hasta ahí. Y ruidos también. ¿Puedo enderezar un poquito? Le hicieron una carretita a Gabino con ruedas de vida, el palo de vida. Y toda la noche paseaban la carretita. Luego dejaba yo el balde de agua lleno. Y toda la noche sacaban agua. Molían en mi metate y yo lo dejaba embrocado. Y así amanecí. Pero toda la noche siempre estoy ahí. ¿Y usted qué hacía en esos momentos cuando escuchaba los ruidos? Pues nada, ya sabíamos que no era nada. ¿A alguien de ustedes lo atacaban más? Pues no, a Don Corne era el que se sentaba así contra el pilar, el primero de él. Y decían Corne y Corne. Y pues quién sabe cuántas cosas le decían, pero uno no entendía. Pero sí le hablaban. Y luego aparte de eso, de que... pasaban, estaba el petatito donde sentaba yo a Gabino y nos rodeaban allí, seguían las pisotadas, pero no vivieron. Nada bien, jamás se unía. ¿Usted tiene conocimiento sobre lo que es de la iglesia vieja? Pues lo único que era un troje grande y que allí encerraron a las muchachas más riquillas, luchantes, las más. De alta categoría, doña Victoria Corona fue una. Y luego esta Flora García, hermana de don Pedro García y de ellos. Y luego fue, creo que Gaya, la mamá de las Corrián, la maestra Gaya. Uh-huh. Fueron muchas. Yo, mi suegra fue una, pero a ella no allí. Y a la mamá de Chepa, la de Marcos Colmenares, a doña Estelarina. Esa mandó un revolucionario por ellas y se las llevaron. Tenían que llevárselas. ¿Cómo ahí usted no sabe algunos secretos que tenga la iglesia vieja? Pues nada más eso, de que doña Victoria después nos decía que valía más las hubieran dejado sueltas y no encerradas allí, que allí para dónde corrían. Allí les cayeron los de la revolución. Y pues a dónde caían. Allí. Cuando en aquel entonces hacían misas, ¿qué año era? Cuando yo hice la primera comunión, pues ya a los 9 años la hice. Veníamos desde las Sidras,
Nos fuimos a vivir un tiempecito a la tira y de allá veníamos a estudiar el catecismo. Entonces estaba un padre, se llamaba Jesús Cuevas, era tío de mi mamá. Y desde allá veníamos a estudiar el catecismo, aquí en Santa. Pero antes no había tanto peligro como ahora. Veníamos mi hermana y yo. ¿Usted sabe cuándo se hizo esa iglesia? Pues aquella, ay, pues se ajustaron los 300, ¿sabe qué año? Don Pancho Martínez tenía todo el papeleo ese. ¿Quién es él? Ese era el, pues que era hermano de don Cornelio Martínez. Era el papá de unas monjitas que vivían allá enfrente de con la pincha. Salvador Martínez era hijo de don Pancho, él sabe. Pero sí tenía más de los 100 años. La gente, ¿sí? ¿Y ahí no hay ninguna cueva? No, la cueva está acá junto a donde compró, donde vive Gerardo Valle. Adelantito en la otra casa de don Cornelio, allí había un subterráneo. ¿Sótano? Sótano, allí asustaba mucho. ¿Hasta llegaron a ir ustedes o Gabino y yo? Llegaron a ir allí porque había muchas cosas. ¿Qué fue el que enterraron el padre ahí? ¿Cuál fue el motivo? Pues porque era sacerdote y que como estuvo allí en ese templo, allí lo sepultaron. Pero él, que en la noche oía que la gente que decían, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, porque él tenía su gaveta ya, pero la gente lo sepultó allí. Ya de ahí lo sacaron, ya está en una cajita. Sacaron los restos, los quemaron, allí lo tienen, en una cajita, allá en el templo que era. La gente no quería agarrar tierra, porque el que agarraba tierra se lo echaban. ¿Cómo? Pues lo mataban. ¿Pero agarraba tierra a comprar terreno? No, pues que les dieran tierras. Entonces, si querían tierra, tenían que agarrar el arma. Esto era de huevo, tenían que irse a la revolución. Y el padre les decía quiénes y quiénes se confesaban y quiénes, y se los echaba. Por eso don Simón era el meramente. ¿Y a él sí le dieron tierras? Ah, no, pues sí, ya no tienes. Y a sus hijos, Pancho y José, todo. ¿Usted sabe o llegó a saber quién tiene pertenencias de ese padre? Ay, pues allá con Cesario García, esa casa era de él. ¿Cuál es? Allá donde vive Lola Villa. ¿De con el cuate? ¿Con el cuate? Allí. ¿Ahí vivía ese padre? Allí murió. Oh, ahí murió. Allí murió y era de la casa. Y tenía una como noria, ¿sabe qué? Allá en el corral. Cuando mataron a la muchacha y al muchacho de acá de San Miguel, pensaban que allí los habían echado. Hasta fueron a revisar la noria esa. Porque como el mito los tenía escondidos allí, ya de ahí se los llevaron al espíritu, ya por allá los mataron, ¿sabe cuánta cosa? ¿Y usted conoce sobre lo que es Escuintla? ¿Tiene conocimiento que era antes ahí? ¿Una senda? Porque a lo que he escuchado tiene mucha historia Escuintla. Mucha historia, sí. Allí descargaban y todo, y cuando acordaban ya los habían volteado y golpeado, y mucha gente se salió porque ya no pudo. ¿Cómo? La hacienda esa todavía está, ¿no? Todavía está. Y allí vivía la suegra de este Manuel Pérez, doña Isaura, ¿sabe cómo se llamaba? ¿Quién los golpeaba? Pues los llenos ridajos y oían la tropa y todo. Y cuando acordaban ya los habían golpeado, estaban todos atarantados. ¿Entonces quiere decir cuando ellos estaban escarbando desaparecían los de la guerra? Los golpeaban. Los golpeaban, pero eran espantos ya. Entonces no era. Pero sí los golpeaban. Sí. Y de respecto al arbolote grande que está ahí. Un camichino. Ajá. ¿Tiene que ver algo ese árbol? Oye, ese no sé. Yo sé de acá donde están los amolitos. Que están en el camino. ¿Dónde era mi abuelo? Ajá. Acá por enfrente. Ajá. Allí pasaba gente y se les encaramaban a los caballos. Y no sabían quién, nomás sentían que se les vivía, porque todo el tiempo asustaban a esos amaditos. Y nosotros vivíamos en la silla y pasamos, pero nosotros nunca vimos nada. Y ahí en Escuintla, ¿usted sabe de qué año es ese lugar? Pues yo creo que
pasado mucho tiempo porque pues todos estábamos chiquillos, íbamos a los arrayanes. ¿Y ya estaba vieja ese, viejo ese lugar? No, pues sí. Ya se había muerto don este, don Severiano Michel, que era el de uno. Ya no estaba. Esa casa era la hacienda de don Antonio García. De esto nomás recuerdo yo, yo no lo conocí. Pero sí me contaban que era de él. Yo conocí ya las familias que la compraron después. La abuela de Mingo Patabola, ahí murió. Mi compadre Felipe, Mingo. Todos esos yo los conocí. Pero a don Antonio García yo no. ¿Todos los hijos de la señora que vivían ahí ya no viven aquí? No, estaban en Salamanca. La última murió allá en Salamanca, vino todavía el año pasado. Sí, el año pasado murió la última hermana de Mingo. ¿Qué hacía ahí? Que era una hacienda. Me comenta que era una hacienda. Pues sí, que tenían ganado, vendían leche, que era pues cosa grande, mucho movimiento. Eso nomás sé yo, de ahí fuera yo no vi nada. ¿Había dinero? ¿Ha escuchado que había dinero? En este lado. Ahí vivió la chata y había el de recién casado y no lo dejaban dormirse y tenían culpa allá con los toles. Todo eso asusta mucho. En sí la casa ya no está, ya no está habitable. Ah, ¿ha sabido usted que asusten ahí? Sí, nada menos los chiquillos que están poniendo a jugar. Sabe que han oído y se han salido en juego. Chata. La chata ya ve que les asustaron mucho. Se iban porque no aguantaban en la noche. Los destapaban, los hacían travesuras. Pero yo a mí nunca he visto nada. Yo acá en la calle sí. Para un viernes de dolores yo iba, venía allá de lado, allá de Alde y Cántaro. Y se me encantó una voz, pero que no había nada. Dejé el Alde y dejé el Cántaro y por un lado nada. Pero sí, pero ya cuando escarbaron aquí para hacer el drenaje y eso, sacaron muchas calaquitas. Todo esto asustado, nada menos aquí. Estaba un pozo de soda allá adentro. Y cuando el último arrebato, ya uno venía herido de los que venían en la bola y se metió a esconderse ahí seguro ya para que acabase de morir. Pero como había puercos, los puercos se lo andaban comiendo. Pero ya fue aquí, en la casa. Al lado donde está la puerta negra, ¿no? Sí, donde está el pozo de soda, a un lado. Mire que tiene las puertas muy antiguas. No sabe qué año o cuántos años tiene esa casa. Yo todavía vi cuando la viejita estaba en agonía, la mamá de Felipe. Y quería que la bajaran porque la tierra la pedía y la bajaban y la bajaban. Hasta que murió mi suelo. ¿Cómo? Estaba viejita. Ya estaba en la comida y quería que la bajaran al suelo. Yo todavía pasé con cántaros de agua y vi cuando la estaban bajando. ¿Al suelo, al piso? ¿Por qué? Que la tierra la pedía. ¿Decía ella? Y sí, ya la bajaron y se murió. Y ya la subieron a la cama y la prendieron y todo. Porque antes no había caja todavía, hasta que no se las hacía. Más o menos, ¿en qué año fue eso? Yo ya para cuando vi eso, yo ya tenía como 10 años. ¿Sí? Como los 70, no digo, hace como 70 años, pero sí, como 10 años tendría yo, porque de 9 años nos venimos a vivir ya eso, a la calle 5 de mayo. Aquí en el Champillo, ahí juntate con Lencha. Pues allí, una vez venían mis muchachos de que ya han ido a ver una pastorela y le salió un perro nuevo. Primero lo veían chiquito, después grande y después ya con patas de gallo y los ojos colorados. Y pues a poco que ganó para arriba. Y a Marcial,
el de María Gallegos, a él sí le salía que era el diablo. Ahí en esa Tezcalana. ¿Antes salía mucho el diablo? Sí, antes sí, sí salía. Pero ahora ya tiene miedo. Pero antes sí salía. He escuchado muchos rumores sobre que para estos lados se escucha la Llorona. ¿Ustedes han escuchado? No, nosotros aquí no. Pues cada quien le haya figura todos los ruidos. Yo escucho ruidos y no digo, pues son figuraciones, les haya figura todo. Pues sí, pues mucha gente pues piensan que es cosa buena y otros que no. Como te colocas, que a veces está uno oyendo. Y que a veces, ahí con mi comadre Chayo, cuando estaba mi compadre muy grave, un tecolote en la cabecera y lo corrían de allí, se iban los pies y todo el día estuvieron y no lo podían matar. Hasta que lograron matarlo entre Custodia y mi comadre Chayo. Lo mataron. Que estaba anunciando que se iba a morir la persona. Yo pienso que sí. ¿Y se murió la persona? Sí. Ah. No, vino el padre Mojica a confesarlo. Pero él, como tenía como. Cuando mataban la gente porque tenían tierra y todo eso, ya no le tenía fe a los padres. Entonces yo mandé por el padre Mojica y sí vino. Y ya me dijo que si iba a vestir la padre. No se viste ahorita de pura gente como que es cualquier. Y sí, ya llegó y empezaron a platicar y todo. Y ya le dice, don Felipe, ¿no sabe quién soy? Y si soy el cura del Chanca, ah, mucho gusto, dispénseme, yo no lo conocía y bueno. Yo vengo, dice, a visitar enfermos y si gusta confesarte, le doy las gracias, pero no. En aquel tiempo, cada los curas mataron a muchos campesinos y no quiso. Ya le dijo el padre, mire, don Felipe, dice, pero yo todavía no soy espía. Pero si en algo le he ofendido, perdónenme. No, padre, usted no me ha hecho nada, pero no quiero confesarme, yo me confieso con Dios. Ah, bueno, está bien. Y estuvieron platicando tan a gusto y todo, otro día se murió. Pero no se quiso confesar, porque el cura mandaba a matar a la gente. ¿Entonces no tiene conocimiento de la Llorona? No, aquí no se ha oído eso. ¿Qué ha sabido de algo que salga o que salían cosas aquí en el pueblo, dentro del pueblo? Pues mira, aquí, ¿te acuerdas un salate que estaba ahí arriba? Aquí junto de con nosotros, tenía más de 100 años y cayó, pero cuando yo tenía a Gabino chiquito, ya yo se iba para allá a jugar, y ya me dice que la Úrsula, no lo dejes porque quizá ahí salen los duendes, que salían duendes, y ya tuvimos que ponerle puertas a todo para que no se saliera, pero lloraba que él iba a jugar con los niños, pero yo nunca vi nada. ¿Y el único que sale de los duendes? ¿No se ha oído más de los duendes acá a este lado? No, no más eso. Porque ahí salían, doña Gusto lo me decía, que salió. No, tu tío el cheque, cuando estaba chiquito, se lo robaron a mi tía Josefina, de la cuna. ¿Y sabe dónde apareció? En el potrero, debajo de un árbol. Es que antes sí había duendes. Antes sí. Ahorita ya no da, ya. No, ya no se sabe nada. Pero antes sí, se había. Ya Gabino tuvimos que ponerle puertas a todos los corredores porque se levantaba y quería ir a jugar con los niños. Ya doña Lucho le llamó. ¿Cuántos años tendría él? ¿Gabino? No, que tendría unos 3 años. ¿Tres? Tenía ya caro menos, tenía no, caro. 3 años muy chiquito. Pues así chiquito quería irse a jugar con unos niños. Y ya se iba hasta este lado. Estaba chiquita. Y ya, y sabe, otro día, pues como le cerraron, otro día yo no sé, para acá se vino, que no tengo la cocina, pero se fue dando unos alaridos y que su tío, sabe qué vería. Pero iba hasta con la cremita parada, pero no vimos qué fue lo que vino. Las 12 del día y estaba Guille Corona aquí, cuando soy yo que cayó el tejabán. Y apenas habían tejado. ¿Quién es Guille Corona? La hija de Norato Corona, de doña María León, una hija de ella. Y vimos al terregal que se levantó y ahí vamos. Y nada, nomás el estruendo
Y no, no había caído nada, nada, no había caído. Ya dice, ay, dice, sí, es cierto que asusta, pues sí. Pero no diario, pues, oye, una cosa. ¿En dónde fue eso? Aquí, en acá. Aquí hay en ese lado. No, aquí todo el tiempo, ya te digo que sacaban agua con mi balde y hacían el chule, molían en mi metate. Toda la noche era así, de diario, diario. Y ahorita ya no. Ya no estoy de nada. Ok, ahora si se gusta despedir, bueno, este fue mi relato, o esto fue lo que yo les puedo compartir. Escúcheme, esto fue lo que yo les comparto, y gracias, y bueno, y su nombre. Bueno, yo ya compartí esto que yo supe que me contaban, y pues mi nombre es Margarita Llamas Quiles, y ya. Y a ver, sí.